Exclusiva del o de los conductores y 106.1 FM no se hace responsable por las opiniones emitidas. Es la una, hora de la grura y la informada, con el mejor noticiero de México. La cura. Noticiero ácido, con el doctor Alonso, la bella Verónica, y su host, presentador, Manolo Ruff. Luz verde. Arrancamos. ¿Cómo están, amigos de su programa y el mejor noticiero, La Cura, a través de Vive 106.1 de FM, la mejor estación de radio que puede usted sintonizar en esta ciudad, en este estado, en este país y, por supuesto, en el Caribe? El universo entero, sí, también. Si está en el Caribe y quiere informarse, pues puede sintonizarnos. Sí. Y si por algo su radio chafea y no nos escucha, pues ya lo sabe, puede ir a las plataformas de Facebook Live, búsquenos como Vive 106.1 FM, ahí le aparecemos, ahí nos va a ver en vivo, bueno, digo nos, más bien me, aunque sí, aquí junto a mí está mi querido y compañero Obed. Pero pueden escuchar mi voz. Exactamente, Obed. Esa sexy es voz. Es un misterio. Mándenos un mensaje y díganos, ¿Cómo cree usted que eso ve detrás de esa voz aterciopelada? Ándale. Pero bueno, también déjeme decirle que nos puede seguir en las plataformas de Periódico Provincia, también el Facebook Live de Periódico Provincia. Ahí estamos en vivo. Gracias a todas las personas que nos escuchan. Sí. Gracias a Vera desde Baja California. Verita siempre luego fiel. Luego San Diego, luego se va a Reino Unido. Es, bueno, pues nuestra... ya la vamos a nombrar nuestra reportera oficial. Emérita. Ey. Oficial. Hasta nos escuchan en los Takataka chinas. En todos lados nos escuchan. Recuerde que si nos quiere mandar un WhatsApp, estamos aquí en cabina. También si nos quiere hablar, ya dijimos que vamos, sí, a contestar alguna llamada. Si usted nos quiere llamar, nada más que sea algo interesante, ¿eh? No, sí, no voy a hablar usted con alguna cosa ahí que no. Ahí de, se me perdió el doggy, ¿dónde lo encuentro? Sí, alguna cosa así medio relevante. Háblenos para contarnos un buen chisme. O para darnos un buen reporte vial, como por ejemplo nuestro compañero el doctor Alonso. ¿Dónde pues, anda? Fíjese que Alonso, no sé si nos está escuchando, yo creo que sí. Yo creo que Alonso, sí, repórtate. A veces nos escucha, a veces nos escucha. Déjame decirle que el doctor Alonso hoy en la mañana nos mandó un reporte. ¿Ah, de, sí? Sí, continúa la vacunación. Ajá. Para los cuarentones. Si usted comprende esta edad entre los 40 y los 49 años, vaya, no deje de ir a la segunda dosis. Afortunadamente es la dosis de Pfizer, que ahorita en un ratito más le voy a explicar a grandes rasgos cuáles son los la duración de las vacunas y qué tanto protegen. De acuerdo a un estudio que realizamos aquí en La Cura, o sea, es algo, ándale, serio, ¿no? Ándale, con algo, todo y cientificismo. Exactamente, algo, pues algo que es completamente real. Pero bueno, lo que le decía es que hoy la vacunación para esta banda de cuarentones, ajá, córrala a vacunarse.
nos dijeron que a las 11:30 de la mañana, ajá, el Venustiano, el Poliforum no sabemos, pero el Venustiano Carranza va a estar, estaba abierto, prácticamente solo. Ah, solo. Pues que le corran. Y yo, nada más para recordarle a la gente cómo está el tema. Cuando fuimos por parte de aquí de Vive a investigar cómo estaba la vacunación de la primera dosis en el Venustiano. Sí, sí, sí. A la 1:00 p.m. todavía daba prácticamente la vuelta a la fila, aunque avanzaba muy rápido. Uh-huh. Hoy, segunda dosis, 11:00 a.m, completamente solo. Es decir, no sé exactamente en este momento, pero suponemos que sigue igual. Si usted ahorita va al Venustiano, llega, enseña su papel, se sienta, lo inyectan, se espera ahí a que no le dé el patatús y en 15 minutos ya está afuera, así es de que no hay pretextos. Acuérdense que el tema de los contagios está más que a la orden del día. Hay un cañón. Ya superamos, pues, por mucho, mucho la primera ola de contagios. Por favor, cuídense. Deje de decir que no se va a vacunar, deje de decir que no funciona. Por favor, vaya y vacúnese. Es más, ahorita, como todos los días, que yo le explico qué está sucediendo o qué sucede en la, pues, aburrida y tediosa y cansada mañanera. No vea la mañanera, ¿no? ¿No? Es el primer consejo de la cura. No pierda su tiempo viendo la mañanera. Está muy aburrido. Póngale aquí a la 1:00 p.m. en Vive 106.1 de FM. Sí, sí, sí. Hicieron la cura. Y rápido, aquí le voy a decir las únicas dos cosas o tres relevantes que se hayan dicho en la mañanera. Y así usted ahorra, pues, mucho tiempo y muchos antiácidos, ¿no? Sí, como dos cosas ahí que digan. O a lo mejor una. Que digamos. Una o dos, pero bueno, sí. Déjame decirte que dentro de las pocas cosas relevantes que hoy dijo el presidente, ¿qué dijo? Es, pues, precisamente que habló de que la gente se tiene que vacunar y como ejemplo, ajá, se puso él y su esposa Gutiérrez Müller como ejemplo de por qué hay que vacunarse. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues confesó que al pequeño Chocoflan, o sea, a su hijo Jesús. Déjame decirle cómo se llama el muchacho este de los, pues, de los pelos pintados acá, muy bonito. Fíjese bien. Ajá, me salió un tercer Jesús ojo. Jesús Ernesto, apa, nombrecito. Ese hace que la Gutiérrez Müller y el Peje veían harta novela de Televisa. ¿Sí? Tiene nombre de galán de novela, Jesús Ernesto. ¿Dónde dejaste? ¿Por qué no le pusieron Benito Simón? ¿O no? O Bolívar Simón, Emiliano Bolívar, o un nombre acá, ¿sí? Chairo, no, poderosillo. Le pusieron nombre de actor fifí de Televisa. Bueno, Jesús Ernesto, el hijo menor de AMLO. Ajá. Esto es lo que dijo en la mañanera nuestro presidente. ¿Qué dijo? Dijo: hace poco estuvimos conviviendo con él, o sea, el Chocoflancillo. Ajá. Porque no se sabía. Porque a los adolescentes no les pega fuerte. Oh, fuerte. Y yo ya estoy vacunado y no tuve problema, ni su mamá. Los dos nos vacunamos con AstraZeneca. No, o sea, real, su mensaje fue, como está empecinado en que, le doy cierta razón, de que no quiere desde el gobierno volver a hacer un cierre masivo. Ahora está con una campaña muy fuerte que, la neta, no lo critico. Sí, no, no. Que no estoy tan anti-chairo hoy. Ah, ¿y eso por qué? No sé, güey. ¿Qué comiste? Fíjate que desde que me pusieron la segunda dosis, te implantaron un chip allí, raro. Sí, pero se me hace que Morena mandó hace unos chips y nos están implantando porque como que me estoy amorenando. Híjole, ¿no? Yo te veo hasta más oscuro. No, güey, no, del alma me estoy amorenando porque empiezo a detectar algunas pequeñas cosas buenas de la 4T. Ajá. Pero no se emocione, porque por cada buena que veo 250,000 malas. Entonces, caray. No se emocione. Pero bueno, creo que está bien lo que está haciendo Andrew. Ajá. Porque lo que está intentando hacer es decirle a la gente: vacúnense. Uh-huh. Y como ejemplo es, miren, yo y mi esposa nos vacunamos, ¿no? Y mira qué perfectos estamos. Yo ya soy bastante de la tercera edad, casi. Uy. La cuarta. La señora la Müller, quinta. Que está ahí entre chavarruca. Pues por allí, ¿no? Como que casi llegando, sí, por ahí. Está un poco más rucona que chava. Sí. Pero no está tan cascarita como Andrew. No, ya le pegó fuerte la vida. Pero vamos. Bueno, lo que él expresó en la mañana es: nosotros dos nos vacunamos. Ajá. Y mírenos. Y convivimos con un adolescente COVID y ninguno de los dos nos contagiamos, ¿no? O sea, quiere decir
que la vacuna sirvió. Ojo, esto no quiere decir que mucha gente que he escuchado, entre ellas una persona que se sienta aquí a mi lado como Alonso, que aquí no está, pero que bueno, ha pesado algo de ignorancia sobre su ser porque dijo, sí, ya me vacuné, yo ya puedo salir. No. El que esté vacunado no quiere decir que no se pueda contagiar y que no se pueda enfermar, ¿no? Sí. Solo que las vacunas reducen un poco el contagio, el malestar y algunas el contagio. Ahorita lo vamos a ver, Obed, por favor, no te me adelantes las notas que mucho trabajo nos cuesta redactar. Alerta de spoiler, lo que viene ahora es alerta para usted. Saludamos a todas las personas que nos escriben. Acuérdense, mándenos WhatsApp al 44 34 18 70 22, o mándenos un audio o háblenos, ahora sí estamos dispuestos que nos cuenten el chisme, bueno, ¿no? Lo que dijo entonces Andrés Manuel es, mi hijo tuvo COVID, conviví con él y no me pasó nada, ¿no? Seguimos vivo. Digo que ahora la diferencia es, pues, si yo también viviera en un palacio, güey, pues también lejos. No, exacto, güey. O sea, manches. Sí, estábamos en la misma casa. Ajá, pero no vives, pues, en un pie de casa de Infonavit, mi chavo, ¿no? O sea, seguramente el Chocoflan lo tenían por allá en una de las 600 habitaciones. Comiendo uvas, así bien elegante. Comiendo uvas, sí, una persona ahí dándole uvas, jugando a Xbox, lleno de pasteles, de Chocoflanes alrededor. Y seguramente Betty Mueller y Andrew estaban en otra ala del palacio, ¿no? Que si esto lo conviertes en una unidad habitacional, pues prácticamente ellos vivían en un edificio y el hijo en otro. Entonces, sí, también que no presuma que vivieron con un niño COVID y no se contagiaron, porque pues no es como mucha gracia vivir en un palacio, ¿no? No, y aparte, Hay harto espacio. No, y aparte AMLO siempre se la pasa afuera, o sea, tampoco es como que esté en la casa. Exactamente. Sí, ¿no? O sea, se la pasa de gira. A menos de que se lo lleve como llaverito allí, pues, y, ¿no? Y ojo, el nivel de contagios que hoy tenemos en el país alcanzó los 12,768 contagios por día. Esta cifra está por duplicar el pico máximo que tuvimos en la primera ola en agosto. O sea, híjole. Ojo, y también lo que me preocupa es que a pesar de estas cifras, Andrés, Andrew, anda bien feliz. El señor del MOP está empecinado en que en agosto, o sea, hace en 15 días, casi a nada, los niños tienen que regresar a clases, llueve, truene o relampague. Esas fueron sus palabras. Sí, y luego se retrata. A mí me vale, tienen que regresar. Y también se me hace que esta onda que anda él diciendo de, no, ya ven cómo yo conviví con el niño y no me contagié, también por ahí siento que es una forma de decirle a los padres de familia y a los maestros de, no se preocupen, hombre, si hay algún chiquillo ahí en el kinder o en la primaria con COVID, nadie se va a contagiar, porque de acuerdo a los argumentos del propio presidente es, pues, que los jóvenes no les da, y si les da, pues, casi ni se enferman. No manches, son superhéroes esos cuates. Está cañón. ¿Sí? Yo creo, por un lado, entiendo que el presidente, pues, tiene que defender el tema de, no hay que cerrar el comercio, ya hay que regresar a las escuelas, vacúnense, pero creo que su apuesta es arriesgada. Sí, si resulta, pues, que efectivamente la banda regresa a clases, no cerramos los comercios, y por ahí en un mes la curva empieza a descender y también la mortalidad, le va a salir bien. Pero donde esto se dispare, pues está cañón. Probablemente pueda ser responsable de que nos haya dicho a todos, Nel, ustedes van a la escuela y sálganse, no pasa nada. Pero bueno, eso es lo que aconteció hoy en la mañanera, la verdad es que no mucho, ¿no? Más o menos ahí. Ya sabe, todos los días sus adversarios, la clase media, son sus rivales a vencer. Los rivales a vencer. Pero mire, déjeme explicarle un poquito el tema de las vacunas, porque ayer nos hacían muchas preguntas. ¿Qué les pasa, señores que nos escuchan? Este es un noticiero, no somos un consultorio médico. Pues, o sea, por ahí nos escribía alguien de, oye, ¿a los cuántos días después de que me dio COVID me puedo vacunar? Es que escuchó que el doctor Alonso iba a haber dicho. Doctor Alonso es psicólogo, ¿no? Es doctor en psicología. Más bien, si usted tiene un problema psicológico, quiere hablar con alguien, quiere que alguien lo escuche, lo atienda, lo abrace. El doctor Alonso. Abrace su alma, es el doctor Alonso. Pero ahorita pero no ayer, está. No recuerdo quién es el nombre de la persona que nos escribió el día de ayer. A ver. Ahí en las redes sociales diciendo, oye, ¿a los cuántos días me puedo? Oiga, señora, por favor, este es un noticiero. O sea, usted le habla a López Dóriga para preguntarle, que le duele la cabeza, que qué le va a recetar. No, entonces, ¿por qué me escribe a mí para preguntarme esas cosas?
Pero no se preocupe, aquí es que eres la voz de la sabiduría y han de decir que todo lo sabes. En el de provincia, ahí en el Facebook, ahí nos escribieron. Ah, sí. Ahí nos escribieron. Pero bueno, déjeme darle, porque sí le investigué y sé que para que usted, si usted le dio COVID y ya le hablaron que se tiene que ir a la segunda dosis, tiene que haber pasado un periodo de 21 días después de la enfermedad o después de que le haya dado COVID para que se pueda poner la vacuna sin, digamos, correr algún riesgo. Que ahora está la otra teoría. Fue Carija. Carija. Ajá. A ver, ¿qué nos preguntó ayer Carija? Si ya me puse la primera dosis de la vacuna del COVID-14, del COVID-14 de este mes, ¿ya puedo ir a ponerme la segunda dosis? Ah, ok, nos preguntaba que cuál era el lapso de tiempo entre la primera y la segunda vacuna. ¿Cuándo se la puso? El 14, dijo, ¿no? Ajá, de este mes. El 14 de este mes. Mira, más bien te voy a recomendar un té y unas vacunas. No, no sé, ¿tú cómo se llama? Carija. Carija, la neta no sé, no soy doctor, pero pues supongo que cuando tendrás que ir a segunda dosis, pues es cuando te hablen, ¿no? O sea, sí, cuando te toque. Cuando veas que el gobierno te dice que ya te tocó tu segunda dosis, ese es el momento apropiado. Creo que la respuesta correcta es después de 21 días o un mes es cuando sí, te toca más la o menos. Segunda dosis, ¿no? Más sí, o menos. Es que es pero cani. Sí, o sea, yo sí te recomendaría que si quieres una respuesta a tus problemas o a tus consultas médicas, pues le escribas un médico, ¿no? No escribas un noticiero, pues no. No manches, ¿no? Déjeme decirlo, lo que sí tengo información médica importante y es este tema que decían, Manuel, por favor, estamos ahorita en la ola del COVID, se vino otra vez, tenemos que hablar del maldito COVID, dinos no pasa qué onda, de moda. ¿Cuánto duran? Bueno, rápidamente le voy a decir los datos que tenemos. Por ejemplo, La AstraZeneca, todo esto son estudios. Ya sabe, nada está comprobado al 100% con el COVID ni con las vacunas, pero los estudios nos dicen lo siguiente. Si usted tiene la vacuna de AstraZeneca, por ejemplo, tiene un 76% de protección a que le vuelva a dar COVID. ¡Ah, qué miedo! ¿Sí? Ajá. 76. Y tiene un 100% de protección para que usted caiga al hospital. Híjole. ¿Y qué duración tiene la vacuna de AstraZeneca? La neta, AstraZeneca dijo, no sé, güey. Ah, o sea, es desconocida. Sí, o sea, la vacuna de AstraZeneca no, todavía no se atreven a decir, no, pues esa te dura 6 meses, un año. Es desconocida, pero sí te previenen un 76% de que te pegue la enfermedad. Ajá. Y en un 100% de que si te pega, caigas al hospital. Ay, ahora, mamá. Por ejemplo, la Janssen. Esa es para el gorro cual diablo sea, pero es bueno. Johnson & Johnson. No, ese es Johnson & Johnson. Este es Janssen, este es otra. Ah, caray. No, pues hay hartas, pues. Están copiando los nombres. Pero nos están pasando el dato de las que hay en el país. O sea, a alguien seguramente le va a tocar esta. Esa tiene una prevención del 67% de que te dé la enfermedad. Tiene una protección en casos graves del 66% también. Esta está medio chafonzona. Sí, sí. Y también, ¿qué duración tiene la protección? Desconocida. Hijo. Ahora, la Sputnik. No hay datos de qué tanto te protege para no contraer la enfermedad, pero sí tiene el dato de la protección que te da en caso de que te enfermes. Ajá. Es de un 92%. Ah, bueno, o sea, si te enfermas, tienes un 92% de probabilidades de no, que no te dé grave y no vayas a quedar al hospital. Ah, bueno. ¿Qué duración tiene el Sputnik? Tampoco se sabe. Ah, hijo de su Sputnik. Esto está cañón, ¿no? No hay mucha información. ¡CanSino! Es casi no. Esa creo que sí llegó aquí a Morelia. ¡CanSino! Sí, sí, sí. Bueno, pero no importa, no escuchan en el país y en el Caribe. Tiene un 65% de protección para que no te dé COVID. Uh-huh. Y tiene un 90% de protección. Ajá. Por si te da, no caigas al hospital. O no te enfermes grave. También bastante alta. Ajá. Nuevamente, ¿qué duración tiene? Se desconoce. Sepa la bola. Sí, o sea, a lo mejor te la pusieron la inyección y te cubre un día o un año. O no unas sabe, horas. No sabe. Ahora, la Sinovac, esa también llegó aquí. Tiene una prevención de que usted vuelva a contraer la enfermedad de un 51%. Ajá. O sea, ahí es la micha. Sí, pero peligroso. Tiene una protección de que si te da COVID, ajá, no te enfermes o no caigas al hospital, de un 100%. Ah. Pues esa es altamente efectiva la Sinovac.
Y la Sinovac sí tiene un rastro de duración, que es de 6 meses. O sea, si usted le pusiera un Sinovac, por lo menos 6 meses va a estar protegido. Y luego viene como que la que todo el mundo quiere, ¿no? Esto también, señores, he escuchado mucha gente que dice, no, yo me voy a esperar. Ajá. Oye, ¿cuál van a poner? No, pues que la CanSino, no. Está yo mejor, chido. Yo espero a la Pfizer porque es la chida. Señores, póngase la que sea. Pues sí, mientras y se vacunen. Si desgraciadamente nos llega una vacuna cubana, póngasela. Y si aquí en México sacan la vacuna, la Benito Juárez 2, también póngasela. O sea, no ande de con esto no se debe estar jugando. No, yo me espero. Bueno, sí. Pero la Pfizer, que es la que, digamos, que ha tenido una mejor aceptación entre la gente, uh-huh. O que por lo menos es la más famosona, ¿no? Es como la más. La que dicen, esta sí, pues ya la conozco. Bueno, de acuerdo a este mismo estudio. Ajá. Sí, es como que la que más datos tiene. Y fíjate bien, tiene una efectividad para no volver a contraer el COVID de un 95%. Oh. O sea, te protege contra que te vuelva a dar COVID, ¿no? Y tiene una duración de 6 meses. Oh, bueno. Que disminuye a un 91% a partir del séptimo mes. Oh, o sea, bastante. Parece ser que esta Pfizer es pues como la más chipocluda, ¿no? Sí, la que pega bien. Bueno, y para la gente que me está escuchando, ahorita, ahí en el Venustiano, hay de estas dosis de Pfizer. Y gratis. Y gratis. O sea, esta vacuna tan buscada por la marca, aunque todas ayudan, ahorita en el Venustiano hay, vaya, fórmese segunda dosis, eso sí. La doña que estaba ahí, ahora que fuimos, ajá. Yo supongo que es la misma, la del megáfono, una de estas servidoras de la nación, porque ahí tiene su gafetzote, guinda, como le gusta la 4T, ¿no? Bien orgullosa. Muy orgullosa la doña, bien altanera, ¿eh? Así de, ¿así? ¡A ver, mórrense! ¡No se me estén metiendo! ¡Ándale! ¡Su formato! Tiene que traer el código QR, o sea, altanerona, ¿eh? Ay, venía de clases de militar. A mí se me hace que era tipo acá, estas que cuidan la cárcel. No, los traían en friega. Órale. Y fórmese, a ver usted qué, señora, no esté hablando, y aquí no estén comiendo, y ¡ay, güey! Y entonces, perdón, es que yo nada más venía como a vacunar. Como que la doña esta traer su gafete de servidora de la nación le daba... poder. Le daba power, decía, yo aquí estoy representando al peje, ¿cómo diablos no? Soy su mandamás. Soy su mandamás. Entonces, bueno, pues esa es la nota de la COVID. Cuídese, por favor, ya sabe, póngase el cubrebocas, no salga a lugares concurridos. ¿Qué más? Cuídese, lávese las manos, desinfecte. Échese gel en la boca, en la nariz, en los ojos, en todos lados, báñese con gel. Tire la ropa a la basura. Tire, queme todo. Y fíjese bien, nos vamos a ir con una noticia hartamente triste, ¿no? ¿Quién crees que se murió? No. Esto sí es una desgracia. No, en serio. Está bien bonito el día, y como para que pienses con cosas. La neta sí me agüité porque pues yo era un ejemplo a seguir, o sea, realmente era... ¿Ah, sí? Este personaje que murió el día de ayer, pues era un ídolo de las masas, ¿no? Un erudito de la gente. Sí, una persona. ¿Y de quién estoy hablando? ¿De pues quién? De José Alvarado Nieves. Ay, ¡José Alvarado Nieves! ¿Con qué se come? No los veo reaccionando a nadie de los que están aquí. ¿Ese de dónde viene? ¿Usted no sabe? Hacía? ¿Usted no sabe quién es José Alvarado Nieves? No. Pues es la leyenda del pancracio mexicano. Super Porky, señor. Super Porky se murió ayer. Ay, pues hubieras empezado por ahí. No veo a nadie haciendo manifestaciones. Hubieras empezado por ahí. No veo a nadie ahí en las tarascas llorando. ¿Dónde están? ¿Dónde están los aficionados de Super Porky? Están cuidándose, yo creo, por el COVID. ¿Ubicas a Super Porky? ¿O? Sí. Así no? Todo gordito y brazo todo. Brazo de oro, ¿no? Sí. Brazo de oro, Super Porky. Bueno, pues el luchador mexicano, así se llamaba, José Alvarado Nieves. Mejor conocido como Super Porky, leyenda del pancracio nacional, pues falleció ayer, pues luto en la lucha por Super Porky. Pues la neta, o sea, voy a decir algo gacho, pero sí se murió y no me sorprendió, o sea, era un señor grande. Sí, también. Pesaba como 300 kilos, o sea, obesidad. Extrema. Que debió haber tenido las arterias bien tapadas. Luego, tenía la cara, pues ya bien cateada, güey. Sí. Le dieron duro. Yo siempre tuve la duda, ¿por qué tenía así como cuarteado arriba de los golpes de la lucha libre? ¿Cómo es que la lucha libre es un juego?
O es un espectáculo ahí. No, es lucha, se pegan, se golpean. Y en la época que empezó Super Porky era la onda, era más puercona, se daban sillazos, ¿no? Ahora por eso era por Triple A, que ahí nomás se hacen cariñitos. Y este cuate obeso, su chamba era que lo golpearan todos los días. Híjole. Ya pasado de edad, pues sí, ya era de esperarse que se muriera. La verdad, una noticia triste para todos los aficionados que amábamos la lucha libre en aquellos tiempos en los que se volvió muy famoso. Fue infancia. En la infancia, sí, se murió Super Porky. La verdad es que desde aquí, desde la cura, le mandamos pues un abrazo, ¿no? No me acuerdo si era mito o realidad. Ya ves que él era Brazo de Oro. Ajá. Y luego había otros dos gordillos que era como Triple Brazo de Oro. Que acompañaban y que eran como el trío de Brazos de Oro, Brazo de Plata y Brazo de Bronce. Ahora, ahora que están las Olimpiadas al día, se decía que eran sus hermanos y los tres eran como bien obesotes. ¿Ah, sí? ¿Eran sus carnales así? Se decía, pero no lo sabemos. De todos modos, acompañamos en su luto a la familia de Super Porky. Yo sé que si usted ahorita está escuchando, dice, bueno, ¿y esta noticia qué diablos? ¿Por qué la da? Bueno, pues sí, la muerte de un ídolo de las masas en México, hay que decirla, ¿no? Sí. Entonces, digo, si hablamos de la mañanera, que no hablemos de la muerte de Super Porky. Sí, pobrecillo. ¿No? Era aparte, un ídolo. Aparte, este es el programa Noticiero La Cura. Aquí damos noticias de todo tipo y, pues, la redacción de este programa decidimos darle esta triste noticia de que se murió Super Porky. Con esta nota triste nos vamos a un corte comercial. No se vaya, recuerde que regresamos en 30 segundos. Síganos a través de Vive 106.1 de FM. Acuérdese de desprogramar su radio y solo dejar esta estación. Y métase ahorita a las redes sociales de Vive 106.1 de FM y a las redes sociales de Periódico Provincia para que me vea en vivo y escuche la voz aterciopelada. Claro. ¿Cuál es tu nombre? Obed. ¿Obed qué? Obed López. Venga, escríbale. Ándale. Obed López al 4434-1870-22, el WhatsApp en cabina. Vámonos, un corte, 30 segundos, no se vaya. La cura. Noticiero ácido. Continuamos. ¿Te gusta estar informado y comparar noticias y opiniones?
Noticiero Ácido. Regresamos. ¿Cómo están? ¿Cómo están, amigos de su programa La Cura? No se me duerma, no se me duerma usted, amigo, que ve en la combi. Ya se durmió. La banda de la combi gris nos escribe harto, ¿eh? Nos ¿ah, sí? Harto, sí. Un saludo allá para la banda de... Para la banda de la combi gris. También por aquí nos manda saludos. Déjame mandarle saludos. Nos escriben de la combi gris y nos escriben de las oficinas del ISSSTE también por ahí. Ándale. Que nos escuchan ahí. Parece que las oficinas del ISSSTE conectaron todo el sonido del edificio al programa, entonces todo el mundo lo escucha. Ándale, qué orgullamiento. Gracias a todas las personas que nos sintonizan y que nos mandan por ahí saluditos. Y bueno, gracias por vernos. Ya lo sabe, le voy a dar el teléfono, el WhatsApp aquí en cabina, 44 34 18 70 22, para que nos mande un WhatsApp. Saludos por ahí a Fernando Miguel Ortiz Cisneros. Él es un cura believer de corazón, ¿eh? Es un super fan. Super fan, cura believer. Lo vamos a invitar al aniversario, a la fiesta de aniversario que vamos a hacer de La Cura Noticiera. Pero falta ya mucho. ¿Ah, sí? No, nos falta tanto, mi bebé. Empezamos por ahí de octubre, noviembre. ¿Cuál octubre? Es noviembre. Ya casi vamos a cumplir un año. Vamos a un fiestón loco. Esperemos que no nos toque hacer la fiesta por Zoom, ¿verdad? Porque ya ves cómo está la situación. Esperemos que no. Pero bueno, ya lo saben, mándenos un WhatsApp aquí a cabina. Mándenos algún comentario, algún chisme. Si usted tiene alguna carta de amor que quiera que leamos aquí a leer, sí. Usted díganos, este programa es un noticiero, pero pues se puede convertir en la hora del consejo, la hora del amor, la hora del adiós. Que si tiene problemas con el crush o la crush, aquí también le resolvemos esos datos. Déjeme quitarme esto porque aquí todo el estudio que tenemos, usted no lo puede ver, pero este es un gran estudio de grabación. Tiene harta luz y a veces me charolea acá a la frente. Pero bueno, lo importante es que estamos bien iluminados. Vámonos con más noticias, porque la gente no se conecta para ver qué estupidez vamos a opinar. No. Se conecta para escuchar noticias ahorita por acá. Sí. Gracias, pero me llegó una gran felicitación. ¿Ah, sí? ¿De quién? Déjame preguntar. me llegó una gran felicitación. ¿Sí? ¿Quién eres tú? No, me llegó una gran felicitación por la información que acabamos de dar acerca de las vacunas, ¿no? Sí, sí, sí. Hay gente que dijo, ¿sabes qué, Manuel? Gracias por esa información, porque yo tengo la CanSino, yo ya me iba a salir ya a bailar. A vivir la vida loca. Pero ya que me dijiste el porcentaje de posibilidad que tengo de contagiarme, me quedo en mi casa. La cura está cambiando entonces, vidas. Parece ser que la cura hoy salvó un alma, muy bien. Y bueno, pero mira, vámonos con más... Information. Más informaciones. Fíjate que otra medalla para México. Otra medalla para México. ¿Era de quién? De clavado, plataforma de 10 metros, bronce. Es otra. También ya no me voy a agüitar. Aunque hubiéramos querido el oro, nos tocó bronce y voy a dar un comentario al margen. Ándale. Si Paola Espinosa hubiera ido, hubiéramos traído oro. Sí. Hashtag todos somos Paola Espinosa. Sí, pues es que ya sabes, la experiencia, la habilidad y todo lo demás. Medalla de bronce para la delegación olímpica en la plataforma de 10 metros. Usted dirá, pues qué buena noticia, ¿no? La verdad es que buena noticia, a mí sí me pareció bastante lugar. Solo quedaron por atrás de las superpotencias de China. ¡Órale! Y de Estados Unidos, lo cual me parece chido, ¿no? La neta es que México siempre la ha armado en clavados. Sí, exceptando para cuando se clavan otras cosas, pero pues vamos bien. No, en clavados de moches y mordidas,
ahí somos medalla de oro, mi chavo, ¿eh? ¿No? Ahí, ¿qué te pasa? Pero medalla de bronce por detrás de Estados Unidos y por detrás de China, lo cual coloca a México como una gran potencia en clavados. Felicidades. Sí, y esto felicidades. No creo que es casualidad. Le voy a dar un dato. Los instructores que han traído esta escuela a México y por qué México ha ganado tantas medallas de oro es porque tenemos instructores chinos de clavados. Órale. O sea, no recuerdo su nombre, pero debe ser algo así como algo así. Ajá. Es una instructora, una maestra de clavados que ha traído esta escuela china a México y por eso México es tan potencia. ¿Y por qué le platico esto? Pues porque digamos que este es el caso de cómo se roban a los entrenadores. A los entrenadores, por si usted no lo sabe, Egipto acaba de ganar medalla en taekwondo. Y uno dirá, güey, ¿Egipto taekwondo? No manches, o sea, ¿dónde andaban? ¿Quién los entrenó? ¿Egipto taekwondo? O sea, Egipto debió haber ganado medalla, no sé, en alfarería, en momificación o en... Momificación 1. Exactamente, ¿no? En pirámides 2, ¿no? En taekwondo. ¿Y cuál es el caso? Pues que los egipcios, los listillos, se llevaron a un instructor mexicano. Ah. Y es por esa la razón que Egipto ganó medalla en taekwondo, porque el maestro de taekwondo es mexicano. Ya sabemos que en México teníamos también una larga tradición de medallistas taekwondoístas. Sí, y la pura habilidad. Como muestra un botón, anoche había una posibilidad de medalla para una taekwondoína mexicana y pues no, se la ganó la de Francia, la perdió. Pocas medallas para México, ¿eh? Sí, o sea, ya me está preocupando. Todos esperábamos que era tiro con arco, se dio clavados en sus varias plataformas, 3, 4, 10, 15, 200, 800 metros de altura. Solo ganamos bronce ahorita. Taekwondo que esperábamos, Nacho, no ganamos nada y creo que no vamos a ganar nada. Y por ahí creo que la última esperanza de medalla la traen los clavadistas de la rama varonil. Bueno. Todavía está por ahí mi Rommel Pacheco. Pero bueno, no desató polémica. ¿Por qué de todo tenemos que hacer una maldita polémica? De porque todo. Porque estamos aburridos. Fíjate bien que Faitelson, ¿usted ubica a Faitelson? No. ¿Cómo no vas a ubicar a Faitelson? ¿En serio no lo ubicas? No. Me estás bromeando, güey. No. Faitelson es el periodista de deportes, uno de los periodistas de deportes más importantes del país. Ya me indagaste por dónde era. Uno así pasadito de tamales. Sí, 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 ¿no? Sí. Ajá. Que parece ser que, bueno, pues en su en su adolescencia lo atacó un poco el virus del barro también, ¿no? Sí. Este cuate muy polémico. No dejó de lado y se volvió tendencia en redes precisamente por esta medalla de las clavadistas. ¿Ah, sí? ¿Qué pasó? Tuiteó Faitelson: en el deporte debe prevalecer siempre la honorabilidad y el respeto. Ajá. Puedes y debes festejar tus triunfos, pero no la desgracia o la caída de tus rivales. Ajá. Mucho menos en un deporte como los clavados. Por lo demás, gran trabajo de Alejandra Orozco y de Gabriela Agudez, que fueron las que ganaron esta medalla. ¡Qué bonito! Y usted dirá, bueno, Faitelson, ¿pero por qué pues te les dejas ir a la yugular estas dos muchachonas? ¡Ay, qué feo! ¿No? Yo ya les daría la medalla nomás por aventarse de 10 metros. ¿Algún día estaba pues en una plataforma de 10 metros? No, pero me da miedo. Yo sí, por cierto, en la del Venus. O sea, para que vea, usted ahorita se puede ir al Venus no solo a ponerse la segunda dosis de Pfizer porque está solo, sino que después de la segunda dosis se puede trepar a la plataforma de 10 metros para que vea usted nomás la gran labor de estas dos clavadistas. Sí, ¿no? Nada más eso sí, díganles que le echen agua porque pues también no se van a... Pues yo creo que no ha de estar tan bien así todos los días con agua. No, las tienen chidas las albercas de Venus. No sé si la eso está bueno. Pero bueno. A lo que voy es, ¿por qué David Faitelson se convirtió en redes y por qué puso este mensaje? Bueno, pues porque estas dos medallistas mexicanas, que como le decía, acaban de ganar el bronce. Ajá. Estados Unidos y China ya habían asegurado oro y plata, pero la medalla de bronce todavía estaba en disputa entre estas dos mexicanas, Alejandro Orozco y Gabriela Agudez, estaban todavía en disputa con las japonesas. Es decir, todavía no la tenían asegurada, se echaron su clavado las dos mexicanas,
bravo, aplausos, nos sacaron agua. Y después continuaban las japonesas. Si las japonesas hacían un súper clavado, pues la medalla de plata era para ellas y no para las mexicanas. Entonces, cuando las clavadistas japoneses se avientan el clavado y las dos mexicanas las ven, ellas son profesionales, y sabían muy bien cómo caer y cómo, con estilo. No, y toda sabían la muy bien lo que estaban viendo. Ajá. Ven que las japonesas no ejecutan un clavado perfecto. Ajá. Y entonces se emocionan, celebran, festejan y aplauden, así como diciendo: ¡ah, bueno, le salió mal! ¡Y ganamos! Entonces, este mundo perfecto y de cristal en el que vivimos, le llovieron las críticas a las mexicanas. Híjole. Y una de esas voces importantes que les llovió crítica fue David Faitelson. Ya lo vimos, ya vimos lo que dijo en su tweet. Ahora lo entendemos mejor cuando dice: en el deporte debe prevalecer siempre la honorabilidad y el respeto. Puedes y debes festejar tus triunfos, pero no las desgracias de caídas de sus rivales. Yo creo que Faitelson se pasó de Doritos. Sí, a priori sonaba bonito el mensaje. ¿Qué tiene? Pero, o sea, pues claro que, o sea, eso también pasa en el fútbol. Sí. Si va a tirar un penal tu rival y lo falla, ni modo que vayas con el árbitro y digas: oiga, no, árbitro, la verdad es que mi rival se merece que lo vuelva a tirar. O sea, sí, se desconcentra. No, pues te ríes, aplaudes, y en algunos momentos vale la pena festejar la desgracia de otro. Y yo creo que en el deporte es una de esas, ¿no? Sí, es como que muy tradicional, ¿no? O sea, no sé si las clavadistas japonesas se hubieran resbalado o hubieran golpeado o algo con un poco de toque de tragedia les hubiera sucedido, y debido a eso se la medalla fue para las mexicanas y no para las japonesas, dirías que manchadas, ¿no? Sí, se rieron sí de la desgracia de que la otra se pegó y dejó toda la alberca llena de sangre, güey. Eso sí ya sería mala ondita, hombre. Pero si ves que lo ejecutaron y no fue tan bueno como el tuyo, sí, qué bueno que se rían de las japonesas. Yo apoyo a las clavadistas. ¿Qué? ¿Cómo de que no? Pues es que Faitelson, no las critiques, bien por las mexicanas. Felicidades por su medalla de bronce. Y qué bueno que se rían de las japonesas. Pues sí, pues ¿no? Es que ya están en su derecho. O sea, de ponerse claro, felices y decir: nosotros pues vamos pues a ser si mejor. Si riega la otra y eso me beneficia que yo gane la medalla, pues ¿por qué no me voy a emocionar? Pues sí. Siento que ya las redes y el mundo espera todo de la gente, ¿no? ¿No crees eso? Sí, pues como espera que espera que los futbolistas, que los deportistas, todos sean súper rectos. ¿Sean Superman? Exactamente. O sea, ¿qué va a pasar al rato? Que van a ver a un deportista, ¿vieron cómo comió con las manos en vez de con los cubiertos? ¡Güey, déjalo! Sí, oye, que se burló de que las otras no echaron bien el clavado. ¡Déjalas, qué bueno! Sí, se pusieron contentas. Es parte del deporte. Además, era una alegría natural. O sea, pues... Exacto, faltaba menos de... Y se tiraron un mal clavado. Qué preocupado estoy por la familia de las japonesas. Pues no. O sea, me siento triste por la delegación japonesa. Pues claro que no. No, o sea, pues... es un impulso de alegría de decir: la regó, gané, venga, chepa acá la medalla, ¿no? No, y hasta también un impulso para decir: vamos a hacer lo mejor. O sea, hasta de superación, podemos decirlo. No, pero mal por Faitelson que le quiso ahí buscar tres pies al gato, ¿no? Sí, no, se vio y muy mal. Y fíjese bien esta otra nota, hablando de ya no solo la generación, ya las mismas instituciones y organizaciones se están acristalando. Híjole. Todos, ¿qué les pasa? Necesita la gente ver la vida más en humor negro, más disfrutar un poquito más esa onda, ¿no? Fíjate sí, bien también lo que pasó. Sí, sí, sí. Hace unos días, el equipo femenil de balonmano playera de Noruega, ajá, si escuchó usted bien el deporte, balonmano playero. Ay, jole, ¿y ese con qué se come? Ya no sé qué sigue, güey. El Quidditch de Harry Potter. Balón hombro con salto de longitud o qué. Balonmano, el equipo de balonmano playero noruego recibió una multa de 150 euros. También, pues, ¿qué multa, güey? 150 euros. De 150... ¡Ah! Por cada jugadora, güey. 130. Bueno, el equipo cañón noruego de balonmano recibió una multa de 150 euros por cada jugadora debido a que decidieron utilizar un pantalón corto en lugar de bikini como lo marca el reglamento. Oh. Atletas noruegas fueron multadas por no usar el bikini y denuncian una sexualización del deporte. Esto, ahorita que estamos en las Olimpiadas, está como, pues no sé si decirlo de moda o
o eso lo están utilizando como una bandera. Ajá. Tal fue el caso de las gimnastas alemanas, no sé si las vieron. ¿Sí? Generalmente las gimnastas mujeres pues las visten con unos leotarditos pues bastante pues, chiquitos, sí, ¿no? Sí, casi pegados. Todos, bueno, no todos. Casi, pues están muy pegados. Bueno, sí. Incluso voy a decir una cosa, creo que sí está mal, o sea, ya que las mujeres nos hicieron ver a los brutos hombres y a los changos que vivimos adentro de los cuerpos de los hombres, que efectivamente el vestuario que les imponen a las mujeres en los Juegos Olímpicos, en algunos deportes, como el equipo noruego de balonmano, que es bikini. Sí, sí, sí. Y como a las gimnastas olímpicas, que son esos leotardos hiper chiquitos, muy pegados a sus genitales. Sí. O sea, la neta es que debe de ser muy poco cómodo, güey. Sí, para cuando se muevan. Por ejemplo, en la barra. Ajá. La barra, ¿cómo se llama la barra de las gimnastas? Pues es una barrita esa que mide, creo que 30 centímetros de ancho. Uh-huh. Con un hilo dental metido entre su trasero, güey. O sea, estoy dando maromas. Sí. Y con todo eso ahí, pues, entonces, ahora las gimnastas olímpicas salieron con un leotardo completo, o sea, como un overol, digamos, a lo cual también han recibido muchísimas pues quejas, yo creo, ¿no? Quejas y críticas. Mire, la selección alemana de gimnasia femenil se robó las miradas del mundo al competir en las rondas preliminares de Tokio en trajes de cuerpo entero. También se unen a esta sexualización y para sentirse más cómodas, pues claro que sí, dice, queremos demostrar que cada mujer debería decidir qué ponerse para sentirse cómoda, lo cual le doy totalmente la razón. Y sí, se espera que pues esta medida permee en algunas otras atletas. Entonces, imagínate jugar balonmano. Sí, esa que cosa. La cancha es en arena de playa. Sí, súper incómodo. Con bikini, güey. No manches, incluso si se caen y la arenita. Claro, o sea, obviamente traen arena en cada rincón de su ser. Sí. Y la otra es que, pues, si estás jugando balonmano, o sea, con un deporte medio rudo, hay una maroma o una jugadora te golpea o te jala, pues seguramente usar un bikini debe ser muy poco conveniente y cómodo. Así es de que bien por las mujeres, rebélense. Sí, sí, sí. No usen esos trajes incómodos que... Imperialista. Imperialista, yankees. Pero que yo creo que para las próximas Olimpiadas va a haber un gran cambio en esto. Pues que, claro que si estás compitiendo por ser el mejor atleta, si se te ocurre vestirte con, no sé, güey, con pantalón de mezclilla y eso te hace ser el mejor corredor o la mejor gimnasta, no debería de haber problema, ¿no? Sí, aunque pues bueno, ya sabes, el pantalón de mezclilla se rompe hasta a veces nada más sentándote. Por eso digo, o sea, me estoy exagerando, pero bueno, esta sexualización y esta indicación de cómo deben de vestirse los atletas para desempeñar su labor como atletas no debería de ser, ¿no? Sí. Estoy de acuerdo que hay deportes, como por ejemplo podría ser el fútbol americano, pues que sí es un deporte que por su naturaleza requiere que utilices ciertas partes del uniforme para tu protección. Pero en la gimnasia, en donde pues realmente no llevas ninguna protección, pues si una gimnasta decide salir de pantalón de mezclilla y con eso obtiene una calificación de 9.9, sí, sí, pues déjala, ¿no? Realmente pues sí, lo que tienes que admirar es el desempeño sobre cada uno de los aparatos que está practicando y no la forma en la que viene vestida, ¿no? Sí, claro. Entonces, bien, yo estoy de acuerdo, si usted es gimnasta y se quiere poner una minifalda, un overol, un pantalón, chamarra, póngasela. Sí, ¿no? Total, lo que importa es su desempeño como atleta, no la forma en la que viene vestida. Sí. Bueno, vámonos a otra información. ¿Se acuerda que en este programa habíamos mencionado a la influencer? ¿Cuál? Just Stop. Ajá, Just Stop. No ha dejado de salir en redes, no ha dejado de salir en los noticieros. Ha causado mucho revuelo por muchas cosas. Obviamente porque es una influencer, pues al parecer, yo no la conocía, bastante importante entre los morros como tú. Ah, ¿no? Pues ubicabas, sí, ¿o no? Sí, está muy guapa, la neta. Sí está guapa, pero al parecer es medio histérica, ¿no? O también acá como que se siente mucho, ¿no? Sí, es como que si te la encuentres, dices, hola, qué bonita insultaba estás. Mucho a la te gente. Te avienta un golpe. Los denigraba, parece ser que no es el único video que ha sacado. Bueno, pues déjenme decirle que
alguien se le ocurrió organizar una marcha en protesta para liberar a Josh Top. Y bueno, la nota dice: seguidores de la youtuber Josh Top convocaron a una marcha para exigir la libertad del influencer acusada por posesión de pornografía infantil, evento que resultó un tremendo fracaso. No. No, ¿no fue nadie? Una movilización de solo 5 seguidores. ¡5 seguidores! No manches, entonces ¿qué son bots los que tiene allí en su canal o qué? Pues es que eso creo que hoy también el que esta muchacha, influencer, esté presa, pues te habla de la gran falsedad que son las redes sociales, ¿no? Híjole, no tiene nadie. ¿Cuántos millones de seguidores tenía yo esto? No sé. ¿Quién sabe? ¿5, 10, 15 millones de seguidores? Creo que como 10. Como 10, imagínate, que de 10 millones de seguidores... Cinco, solo 5 vayan a su marcha. Habla mucho. Creo que esto habla mucho y le da un vuelco a esta falsa fama y a este falso egocentrismo que tiene la gente que tiene estos millones de seguidores, de creer que es gente querida. O sea, de realmente creerse y autollamarse influencers. Ajá. ¿No? La neta, los influencers, la gente que seguimos influencers, pues lo sigues y te ríes 2 minutos con ellos y le das un like a sus fotos. Pero la verdad es que si lo meten preso, si le pasa una desgracia, si cae en enfermedad, pues a nadie le interesa, ¿no? No, pues qué feo, ¿no? Qué feo es la vida del influencer. Y esto está demostrado, nos habla pues lo que son las redes sociales, ¿no? Sí. Supérfluas y que no es lo mismo la vida real. 10 millones de amigos en redes sociales a tener... amigos en la vida real. Sí, qué bonito. Ahorita la cura se está poniendo reflexiva. Ahorita la cura sí va. Sí, ¿ya es el momento reflexivo? Desde que me vacunaron, he abandonado eso de reírnos de las otras personas. Has madurado en este. Vamos entorno. A reírnos de Josh Top para sentirnos otra vez bien. Para sentirnos bien con nosotros. Ah, bueno, vamos a regresar. Pero bueno, imagínate esa nota: de 10 millones de seguidoras, solo 5 pelados fueron ahí de liberen a Josh Top, liberen a Josh Top. Pues seguramente y de seguro se fueron familia, al rato, ¿no? Y al rato de seguro se fueron y dijeron, no, pues nada más estamos nosotros. Ya, vamos a la tienda a comprar algo y se fueron. No, se me hace que salieron diciendo, oigan, y las tortas nadie nos pagó. Pero bueno, vámonos con la última nota, la sabrosa, la bonita esta nota. Ey, la que prometiste ayer. La que prometí ayer. Híjole, yo no pude dormir, nada más dije, ay, ¿cómo va a ser la nota? A ver, fíjese bien, usted oye, fíjese, ¿para qué se fija? Bueno, porque sí, la neta sí nos ve la gente. Sí, también. Nos ven ahí algunos a través de redes sociales. Ajá. Ah, nos están pidiendo aquí un saludo para Pedro González, pero me dicen Pedrini. Ah, para Pedrini, Pedrini. Ah, Pedrini, un italiano ahí que nos ve. Pedrini, tráete una pizzini, con eso te saluda Dimis, muy bien, Dimis. Ahí Pedrini, ¿qué nos dice por acá? ¿El Pedrini? Ah, ¿ves? Fernando Miguel, un curabiliver, dice: felicitaciones por su puntual información. Ahí lo tiene para los haters de la cura. Para que vean cómo en este noticiero damos información puntual, ágil, directa. Y sobre todo, elegante. Porque se nos va el tiempo y nos vamos a quedar con ganas de hablar de esto. Sí, sí, sí. Ya le dije ayer, fíjese bien. El domingo, Morena, ¿sí? Ajá. Morena. Sí, sí, sí. Este partido... ¿Amado por muchos, odiado por otros? Amado por muchos, odiado por otros. Este partido que va a gobernar 16 estados de la República. Creo que sí. Por ahí. Un poquito menos, a lo mejor. Bueno, son más de 10. Ya, quédese con esa información. Eso no es relevante en este momento. Ok. Uno de ellos, nuestro bello estado de Michoacán. Ajá. Pues se les ocurrió la brillante idea, ya lo decía ayer. Sí, sí, sí. De subir una foto de la famosa manzanita de Apple. Ajá, de los celulares y todo eso. Exactamente. Marca. Con la leyenda o con el eslogan que la misma compañía Apple creó. Ajá. Para rendirle un homenaje a su fundador Steve Jobs, que claro que usted debe saber quién es Steve Jobs. Sí, bueno, sí, Steve Jobs es el que fundó Apple, que es Apple. Ajá. La empresa esta de la manzanita, la creadora de las iPads, la iMac, creadora del iMac, del iPhone, del iPod. Del iPhone, del iPod. De muchas cosas, del iPod, del iPod, todo lo que hay, ¿no? Sí, iCarly. Creadora de iCarly. Pues bueno, esta empresa sacó su imagen de la manzanita, le sobrepusieron la cara de Steve Jobs y abajo le pusieron la leyenda de Think Different. Think Different. Quiere decir, bueno, pues piensa diferente, ¿no? Ajá. Haciendo alusión, lo que decíamos ayer, a que su fundador Steve Jobs era una persona visionaria que pensaba futurista. Muy diferente al resto, futurista y que sin duda
su contribución a este mundo, ya quedó para el resto de la humanidad. Es decir, en el 2030, cuando usted y yo ya no existamos, cuando el sol esté a escasos kilómetros de absorber a la Tierra, aún va a existir la leyenda de Steve Jobs. Vamos, la gente que vive en ese entonces va a seguir hablando de él. Sí. ¿Qué tiene que ver esto con Morena? Bueno, pues a Morena se le ocurrió desde su cuenta oficial de Twitter. Ajá. O sea, ni siquiera tuvieron la delicadeza ni los tres dedos de frente de decir, oye, jálate algún chairillo que tenga una cuenta que diga así como amo Morena o Morena Rules y que suba esto. No. Desde la cuenta oficial de Morena subieron esta misma imagen de la manzanita, pero en vez de la cara de Steve Jobs, se les ocurrió poner la cara de AMLOS. De AMLO. Híjole. Chécate ese, nada más ese nivel de comparación. No quiero decir la palabra estupidez para no ofender a la gente de Morena, pero chécate este nivel de locura de comparar quien, un ídolo. De quien decidió hacer esto. No sé, la neta, es que ahorita lo fácil de hacer estupidez en redes sociales es que Morena se puede lavar las manos y su presidente Mario, el ojo de Simpson Delgado, puede mañana salir a decir, no, fue el community manager, ya lo corrimos. En una borrachera subió eso, pero nadie le dijo que lo subiera, ¿eh? Nosotros, o sea, no. Morena, nos deslindamos, porque esas son palabras favoritas, ¿no? Nos deslindamos de cualquier anuncio. Lo hizo el community manager que tiene las cuentas, ya lo corrimos. Siempre dicen lo mismo, ¿no? Ya sabemos que cada vez que un partido la riega dicen eso. Y desde su cuenta oficial subieron esto acompañado de un texto que decía: el cambio verdadero comienza cuando nos atrevemos a pensar en soluciones diferentes. Buen domingo para todos. Y la cara de Pablo junto a la manzana con la leyenda de Think Different. Primero, hay muchas cosas aquí. ¿Pensar diferente? O sea, quisieron asociar el futuro de esta empresa, los visionarios que son, con AMLO, cuando AMLO sigue defendiendo a Cuba, cuando AMLO y su administración no están hablando de las atrocidades que ocurren en Cuba, de la dictadura que ocurrió en Cuba, porque eso es lo que existió durante más de 60 años y sigue existiendo, contra la represión de estas personas que no pueden salir a manifestarse, que no tienen internet, que no tienen comida. No tienen papel de baño, que es lo peor. No tienen papel de baño, que tienen una ciudad y un país destruido. Sí. O sea, ¿en serio pensaron comparar a AMLO con ese futuro cuando lo único que piensa es para atrás y ve para atrás? Porque déjeme decirle usted, Chairo Chaira, es nostálgico. Que AMLO sigue alabando a Cuba y sigue hablando de la resistencia cubana y sigue hablando de que qué bueno que no se dejan manipular por Estados Unidos, pero nunca ha hablado de, oigan, y qué mal, o sea, yo estoy bueno que, estoy de acuerdo que AMLO puede hablar lo que quiera, pero, o sea, decir, oigan, yo creo que en su momento la revolución fue buena, yo creo que en su momento en las escuelas cubanas y todos los médicos cubanos y los grandes cubanos que han tenido una gran escuela es bueno, pero están en la pobreza, no tienen qué comer, es una dictadura. O sea, que hablara de las dos realidades de Cuba, ¿no? Sí, también. Y el que lo hayan asociado a Steve Jobs es un insulto verdadero para la compañía, para Steve Jobs y para todos los que entendemos cómo quisieron hacer este mensaje, ¿no? Sí, ya había una demanda. Y la otra más importante es que el revuelo en redes es que empezaron a preguntarle, oye, Morena, yo espero que hayas tenido una licencia y un permiso para utilizar el eslogan de Apple, su logotipo, y para haberte pirateado una imagen que la misma compañía utilizó y que debe de estar registrada para honrar a su presidente y a su fundador Steve Jobs. Obviamente, ¿qué pasó? Pues ya sabemos lo que siempre pasa en Morena y en los partidos políticos, y es: tú riégala, al cabo eres un partido político en México y no pasa nada. Y al ratito bajaron la imagen, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí se lo dejo. Ojalá que Apple, pues sí, le pase ahí su facturita a Morena. Y Morena, ubícate en tu realidad. Ni AMLO ni tu partido es de futuro, es del mañana, es visionario. Tú más bien tuviste que haber subido una foto, pues no sé, de la boina del Che Guevara y ahí al lado la cara de AMLO, ¿no? Algo más acorde a el pensamiento filosófico de su partido. Bueno, ya nos vamos. Gracias por vernos. Nos vemos por aquí mañana a la 1:00 p.m. a través de
Vive 106.1 de FM. No se olvide seguirnos en las redes sociales de Vive 106.1 de FM, en las redes sociales de Periódico Provincia, ahí también nos puede ver en vivo. Y no se olvide visitar www.periódicoprovincia.com para que cheque ahí las noticias. Y síganos en Instagram, si no le ha dado like, síganos ahí en Instagram como La Cura Noticiero. Gracias por vernos, no olvide de ponerse cubrebocas, gel, todo, úntese. Nos vemos mañana, gracias, chao. Esto fue el mejor noticiero de México. La Cura Noticiero ha sido. Los esperamos en la próxima emisión de La Cura. Da otra vuelta.